arrancamos una nueva entrevista para toda velocidad en una nueva edición de lo que es el Raduno Italiano organizado por el Club del Alfa Romeo. Estamos junto a Miguel, junto a su auto dentro de lo que es este Raduno, así que bueno, ante todo, muy buenos días. Comentanos un poco la historia que tenés vos con el auto, cómo lo conseguiste, cuál fue el justificativo de por qué lo compraste. Bueno, buenos días, antes que todo, muchas gracias. No, el auto lo tengo desde el año 88. Es un auto que obviamente, como buen alfista, me encantaba, un ejemplar muy importante dentro de todos los que ha fabricado Alfa. Este es un V8 Coupé con un motor de competencia que lo adaptaron para este auto, que es el que salió campeón en mundial en Super Sport. Y bueno, este auto tuvo su origen en el 67 para ser presentado como un concept car en la muestra universal de Montreal, en Canadá, de ahí deriva su nombre. Y después le adaptaron este motor y se empezó a vender en el 71 con un lanzamiento no adecuado al tiempo, porque justo empezó la crisis del petróleo, era un auto caro, se vendió bastante en Estados Unidos y en Canadá, pero hay en todo el mundo, no demasiados, pues como te digo, era un auto caro. Bueno, yo acá lo perseguí al dueño, que lo tenía semi desarmado durante varios meses, íbamos con mis hijos, hasta que decidió vendérmelo, y bueno, yo lo terminé de armar y restaurar, y la verdad que un auto que me ha dado muchísimas satisfacciones, un auto espectacular que tiene muy lindo andar. Exactamente, como vos bien decías, es un V8, pero las características más allá del solo motor, de la mecánica en sí, ¿cuáles son? Bueno, es tracción trasera, tiene una caja ZF de 5 velocidades, el diseño interior es muy moderno, es de una posición de manejo muy cómoda, y ya te digo, es un gran routier, es un auto para andar en ruta y anda muy bien. Claro, el uso que vos le das es más para eventos nada más, no es para el uso diario no, o para ahí si te quieres dar una vuelta. Dar una vuelta siempre, ir al club siempre, claro. Y bueno, viajes sí, a Mar del Plata, Córdoba, esos lugares, hemos ido varias veces y ha participado en muchísimos rallies, en las 1000 millas. Este ganó la última copa de los 1000 kilómetros histórico del automóvil, del autódromo, ya hace unos años. Pero bueno, es un auto de características deportivas avanzadas. Exactamente. La verdad es que, bueno, felicitarte por el estado en el que está, porque está muy bueno. Y la verdad es que durante los años perduró. Y las restauraciones que vos le fuiste haciendo, más detalladamente, ¿cuáles fueron? Bueno, primero terminar la parte mecánica porque estaba semi desarmado. Sí. Y después pintura, alguna baguette, tapizado, esas cosas. Pero en general el auto estaba completo, entero, había que poner en orden nada más. Exactamente. ¿Restauraciones que vos le pensás hacer o ya sean mejoras? No, ahora ya no. No, el auto está ya. Está listo para andar. Está en su óptima posición. Como último, para cerrar y agradecerte por esta entrevista, la opinión que tenés vos acerca del auto, ¿cuál es? Bueno, yo tengo varios Alfa que tienen distintas cualidades. Para andar, este es uno de los autos que más mis hijos y yo más nos gusta. Sí. Exactamente, ¿y por qué? ¿Es el porqué del que más te gusta? ¿Por el andar? ¿Por cómo es la línea? Y es todo junto, es una sensación completa. Ya lo vas a ver cuando comience a andar, el ronquido, el andar. Exactamente. Es un Alfa en serio. Es todo un conjunto. Es un Alfa pur sangre. Es todo un conjunto que te hace llegar a lo que es el mejor Alfa para vos dentro de lo que tenés. Así que la verdad, agradecerte, Miguel, por esta nota, agradecerte por comentarnos de la historia que tiene con vos el auto y también de las mejoras que le fuiste haciendo. Y esperemos que a lo largo de los años, a lo largo de los meses, siga estando en este estado, porque la verdad está muy bueno. Gracias, muy amable a ustedes. Muchísimas gracias a vos. Acá una nueva entrevista para toda velocidad junto a Miguel y junto a su Alfa Romeo dentro de lo que es este Raduno Italiano en el Paseo Fangio.